El despertador suena y, como cada día, mujeres y hombres se levantan para ir a trabajar. Sin embargo, hoy es un día diferente. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Porque las mujeres nunca han estado tan cerca de una igualdad real como ahora, y porque aunque creamos lejanas las discriminaciones, los rechazos y las diferencias hacia la mujer solamente por su condición de mujer, no hace tanto tiempo que la mujer ha conseguido entrar en el mundo laboral, y aún hoy aparecen muchas noticias de mujeres pioneras en sectores todavía ajenos a ellas. Ejemplos como el de Inmaculada animan a las mujeres a entrar en mundos a priori cerrados a ellas. Inmaculada es una mujer extremeña de 24 años que con su silbato violeta se ha hecho un hueco en los partidos de fútbol de segunda regional en su comunidad. Una árbitro que no ha estado exenta de insultos y comentarios machistas, pero Inmaculada hace oídos sordos y anima a las mujeres a que hagan como ella. Pues a mí me encantaría que entraran chicas y que subieran de categoría y estuvieran ahí arriba, porque para mí sería, pues digamos que un placer, porque yo lo he pasado muy bien y me imagino que la chica que entre lo va a pasar igual que yo. Ahora Inmaculada se prepara para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía, un ámbito en el que cada vez trabajan más mujeres. Ayudar a la gente, ¿no? Al fin y al cabo nosotros somos los que estamos en la calle y somos, digamos, lo que la gente ve, ¿no? Lo que la gente ve de la policía es el coche que patrulla. Entonces yo siempre pienso que estoy ahí para ayudar a la gente, a todo el mundo. Un sector en el que las mujeres no solo entran, también ascienden. Y es que en este aspecto aún queda mucho que luchar, un largo camino por recorrer para que cada vez sean más las mujeres que alcancen puestos directivos y que sean como Isabel Llorens, fundadoras de sus propias empresas, creadoras de empleo y gestoras de su propio trabajo. Porque al final lo que se está reconociendo es el talento y el compromiso de las personas. Y vuelvo a repetirte, me da igual que sea hombre y que sea mujer. Un compromiso y una implicación que también han aceptado las pescadoras de la Albufera, una zona vetada tradicionalmente a las mujeres, pero que ahora y después de años de lucha ya pueden hacerlo en las mismas condiciones que los hombres. La verdad es que ha sido duro porque has tenido que enfrentar a muchas opiniones contrastadas y contrarias, pero al final creo que ha merecido la pena y lo volveríamos a hacer, eso está claro. Pescadoras, cazadoras, atletas, guerreras, amazonas, magas y también grandes pintoras. Todas ellas aparecen en la exposición Heroínas que recoge el Museo Thyssen para dar protagonismo a mujeres independientes y fuertes que han participado en el reconocimiento de los derechos de este colectivo. Es hora de la igualdad, es hora de que las mujeres no tengan que demostrar el doble para ser valoradas igual que un hombre, de que no se las juzgue más y más duramente solo por su género. En el Día Internacional de la Mujer no se pide más para la mujer, se pide un reconocimiento justo a su trabajo y a su capacidad, un trato de igualdad entre hombres y mujeres.